por el pueblo. Seguimos recorriendo por aquí en la cordillera suroriental, viendo cómo una cantidad de chorritos pequeños, nacimientos pequeños, fueron formando esta hermosa cascada que tenemos acá atrás. Mire, hermosísima, donde don Urbano toma el agua para la finca y donde él la cuida muchísimo, porque de aquí para abajo vienen los familiares de él y otras personas que son de la vereda, 20 familias que se benefician de esta agua. El agua aquí viene de aquí para abajo, ya no crece más esta fuente hídrica, esta ya posteriormente va a caer al río Hacha. Pero mientras que vinimos haciendo el recorrido, la vimos pequeña, la fuimos viendo crecer porque iban naciendo arroyos. Ya en la parte que está descumbrada, como decimos los campesinos, abajo en los potreros, ahí el agua ya se vuelve a secar, se vuelve a evaporar y vuelve a ser pequeña la fuente hídrica. Don Urbano, ¿qué le enseñamos a los televidentes de esta ventana productiva y qué piensa usted de este recorrido tan maravilloso que hemos hecho hoy? No, pues que esto es un recorrido bastante desestresante. Bueno, ¿qué le decimos a la gente de la ciudad que se pierde estos paseos deliciosos ahora que estamos hablando de ecoturismo en el Caquetá? Bastante bonito, bueno. Bueno, se aprovechó de mí, me cogió al trote por esa montaña, me pegué como 50 golpes, usted no se cayó, porque realmente uno en el campo aprende a... ¿cómo me ve usted frente a usted? Me lleva mucha ventaja en el campo, ¿verdad, don Urbano? Sí, claro, bastante ventaja. Pero, don Urbano, otra cosa, la gente, cualquier persona de la ciudad común y corriente, ¿puede disfrutarse este tipo de paseos o qué piensa usted? Sí, claro, la gente puede disfrutarla, claro, llegando al campo, viniendo a... Si sea, así no lo tenga, no tenga finca, pero pues donde los vecinos. Donde los vecinos. Claro. Bueno, y sí vio que comenzamos con un hilito de agua. ¿Cómo lo fue usted viendo crecer y cómo lo ve ahora con esta cascada tan hermosa que tenemos aquí al fondo de la quebrada La Sardina? La vimos nacer, porque en Florencia hay otra quebrada La Sardina, esta aquí también llama La Sardina. Miren esa agua tan bonita, tan cristalina, deliciosa. La vimos que fueron chorritos, como una gotica de agua, se fueron juntando hasta crear esta cascada tan bonita. Bueno, empezamos ahí y ya está grande la cascada. ¿Cómo ve ahora la quebrada? ¿Qué va a ocurrir aquí en adelante con esta quebrada, Urbano? Pues que van a llenar simplemente los ríos de agua para que la gente la disfrute allá en Florencia. Bueno, don Urbano, ya estamos despidiendo el programa El Campo desde este sitio tan bonito. Queríamos mostrarle a más televidentes eso, donde nace el agua. Igual que cuando llueve, una cantidad de lluvias forman un mar, una cantidad de goticas de agua, lloviznitas de agua, goticas, van formando unos caudales impresionantes. De igual manera, quisimos venir a la montaña. No estamos muy acostumbrados a esto, pero nos tocó embarrarnos, golpearnos, caminar más de 5 horas, caernos, levantarnos, pero ver cómo una cantidad de arroyos que están naciendo dentro del monte, porque eso no nacen en los potreros, nacen en el monte, han formado esta hermosa fuente hídrica que posteriormente va a ser parte del río Hacha, y el río Hacha va a ser parte del río Orteguaza, y el río Orteguaza va a ser parte del río Caquetá, y el río Caquetá va a ser parte del río Amazonas, y el río Amazonas va a ser parte del mar. Bueno, amables televidentes, don Urbano, digamos a los televidentes de esta ventana productiva, ¿qué piensa usted? Porque lo vi muy, muy cuidadoso usted, acucioso, cuidándonos.